El productor musical Andrés Levín apuesta por Cuba como sitio de referencia para la música, para el Caribe, para los nuevos proyectos. Conversamos sobre su obra, su acercamiento a los artistas cubanos y la presentación de su nuevo disco titulado Regreso a Unguana. El nombre del disco se refiere a este fenómeno geológico que existió en nuestro planeta Tierra hace 600 millones de años, cuando el continente de África y el continente de Sudamérica eran uno. Tanto así que teníamos las mismas especies de animales, etcétera, etcétera. Y muy lentamente, en el transcurso de los millones de años, se fueron separando. Por eso, cuando ves las formas de los dos continentes, parecen dos piezas de un rompecabezas. Entonces, la metáfora, la idea es, en cierta manera, volver a Gondwana, o sea, recordar estas influencias afro-latinas, africanas, y cómo se manifiestan en los distintos países y regiones de Latinoamérica y el Caribe en especial. Andrés Levín ha compartido su carrera como productor con múltiples artistas del panorama internacional y otros conocidos en el país, con los cuales recientemente grabó la canción y audiovisual de Manteca 2.0, tema que obtuvo varios premios Lucas y que es un homenaje a Chano Pozo, Dixie Gillespie y al barrio de Cayo Hueso. Sí, bueno, Manteca surge inspirado en la versión original de Manteca que hizo Chano Pozo con Dixie Gillespie al final de los 40, que era un estándar de jazz instrumental, y bueno, en coproducción con Alain Pérez hicimos la letra, un arreglo más modernizado, pero mi idea era invitar a los músicos cubanos que nacieron en el barrio de Cayo Hueso, vivieron, son, bueno, Pedrito Martínez, Los Bambán, Gonzalo Rubalcaba, Gizzy García, y como recrear el tema y volver a darle luz a esta historia de cómo se junta la música afrocubana con el jazz. Con el abrazo a la música de Latinoamérica y el Caribe, Andrés Levín consolida en Cuba su verdad musical en una suerte de crónica e intención por salvar esos ritmos que nos identifican como región.